Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches después de esta introducción musical para comprobar niveles, mayormente niveles de audio. Estoy grabando con la mesa nueva, con la última mesa que tengo, una Yamaha, ¿cómo se llama? Perdón, una Yamaha MG12XU. Y bueno, estoy metiendo el audio de la salida de auriculares de la torre del PC a una entrada de línea de la mesa. Y ya es ella quien se encarga de mezclarlo todo. Porque con las mesas pequeñitas y las interfaces pequeñitas hay interfaces propiamente USB. A veces tengo problemas en Linux. Ya sabéis, el tema de audio y interface de USB en Linux no está todavía muy pulido, que se diga, ¿no? Y usando la mesa de modo analógico, como estoy usando en este momento, pues no hay ese tipo de problema, ¿no? Porque no está haciendo propiamente las labores de interfaz USB, sino que simplemente está mandando todo el sonido que está mezclando en este caso a Debian, al sistema operativo Debian, y lo está recogiendo el simple screen recorder. Y después de esta introducción técnica, que a lo mejor no os interesa, a mí sí, porque me gusta contar las cosas. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Tengo un nuevo avatar, así soy yo, un poco blanco he salido, pero bueno, es como me ha dejado la aplicación que he usado para editar la imagen. Y como no sé editar ni con Jing ni con ningún otro, no me gusta del todo, así que pueden haber cambios nuevos en otro nuevo avatar. Y cuando consiga tener uno que me guste, se quedará. Aquí estoy de nuevo. De nuevo estoy en Debian. He vuelto a Debian. A la madre de las madres, a la madre del cordero, a la madre de todas, a Debian. A la distribución GNU Linux del Espiral Madre, ilustrísima de tantísimas otras distribuciones, la más conocida Ubuntu. Y yo estoy en Debian, concretamente en la rama testing de Debian, ¿no? Aquí podemos ver, si nos vamos a etc, al director de raíz, etc, apt, en mi sources list, que efectivamente pues tengo, es decir, ¿cómo se dice? He comentado, deshabilitado los repositorios que te pone la propia Debian testing a la hora de instalar. Yo he instalado desde el DVD1. Y lo que hago es poner los propios míos apuntando a testing, no a booster, ¿no? O aster, sino, como podéis ver, testing my country non free y testing my country non free y los repos de seguridad, los repos normales y el repo multimedia. Todos están apuntando a testing. ¿En qué partición estoy usando para Debian testing? Estoy usando la partición, el equipo grande, el equipo de escritorio con placa base MSI. Este equipo pues tenía Antargos y tiene Antargos en SDA1. Tengo dos particiones en el disco SSD de Samsung 850 Evo. Y tenía Samsung, perdón, tenía Antargos Genome, que sigue donde está, SDA1. Y en SDA2 tenía KDE Neon. Ojo, y digo tenía. Porque, quería probar Ubuntu 17.10. No iba a hacer más particiones, lo probé en VirtualBox en MacOS. Pero quería probarlo en hardware real. Y podía haberlo probado en mi segundo equipo, en mi equipo secundario, el Lenovo. Una torre más pequeñita. Pero tiene Deepin. Y no quería quitar Deepin. Y tampoco estaba por la labor de hacer otra partición al lado de Deepin y poner Ubuntu. Y quité KDE Neon. Así es la vida. Va y viene. Viene y va. Posiblemente vuelva KDE Neon, posiblemente. Pero por el momento no está. ¿Qué pasó? Miento. Quise instalar primero Pop OS. En donde estaba KDE Neon, me dio un fallo al momento en el particionado, en el instalador Ubiquiti,
Pues a la hora de particionar las particiones propiamente dichas, pues me dio un fallo y petó el instalador. Seguramente se habría bajado la imagen mal o se había grabado mal al USB, no lo sé. Ya no tenía ganas y entonces lo que hice, como no tenía ganas de volver a repetir con Pop OS, que la tengo en VirtualBox, pues puse Ubuntu 17.10 para ver el nuevo dock, aunque ya lo tenía en VirtualBox y lo sigo teniendo. Quería ver cómo se comprobaba en hardware real. Así que instalé Ubuntu 17.10 en SDA2, donde antiguamente estaba Cadeneon. Y lo he tenido un par de días, pero no ha llegado a engancharme Ubuntu. Y me da mucho coraje que aunque este Genome se viene un poquito mejor en el sentido de los iconos, por ejemplo, estos iconos que veis aquí en el SysTray de Cinnamon, que esto es Cinnamon, como podéis ver, os saldrá aquí perfectamente, pues estos iconos los tengo todos. Abro una aplicación, ya sea moderna o ya sea antigua, y la mantengo en segundo plano, y su icono correspondiente se me va al tray de Cinnamon, lo mismo que se va al tray de Plasma, lo mismo que se va al tray de XFCE y algún que otro escritorio más, pero en Genome no. Genome vanilla nada, en absoluto, solamente las cuatro aplicaciones que ellos quieren. En Ubuntu sí han dejado un pequeño espacio para que cuatro aplicaciones contadas, aparte de las normales, se vayan al tray. Por ejemplo, Telegram se va muy pequeñito, pero se va. Pero las demás no. ¿Y qué pasa? Que a mí me molesta eso mucho. A mí me molesta no tener mis iconos de las aplicaciones en el tray, de las aplicaciones que tengo abiertas en un segundo plano, por ejemplo, como reproductor de música Audacious, que está sonando en este momento con este fabuloso álbum de Free Music Archive, artista Le Rosevere, podéis buscarlo, música libre. Y bueno, ahí veis que está ahora mismo reproduciendo en segundo plano, ¿no? Pues eso en Genome no tenemos el icono aquí. Que tenemos la extensión Topicon Plus, pero no funciona porque ya está abandonada y no funciona correctamente. Aunque antes tampoco lo hacía muy fina del todo, ¿no? Pero funcionaba. ¿Y qué pasa entonces? Que los chicos de Genome son así. Pues si ellos son así de atrancados, como decimos aquí en mi tierra, o si ellos son así de atravesados, como decimos también aquí en mi tierra, pues yo también tiro por donde quiero. Y aunque mantengo Antargos Genome en SDA1, no la quito por la evidencia de que es mi distro primaria, por así decirlo, ¿no? Mi distro base. Pero no me gusta esta jugada de Genome. Bien podía usar Plasma, que tenía Cadeneon, que sí muestra todos los iconos en el tray, sí. Y hace tiempo hice un post que me cambiaba Plasma como escritorio primario, y lo hice. Pero la cabra tira al monte, compañeros, ya lo sabéis. Siempre la cabra tira al monte y Plasma, grandísimo escritorio, pero no es lo mío como para tenerlo primario. Y lo siento mucho, ¿verdad? Porque el Plasma es maravilloso, pero soy GTK. Y he intentado engañarme mil veces y no puedo. Soy GTK y soy de escritores GTK. Y es tontería que me fuerce a usar otra cosa distinta, ¿no? Porque no puedes. No puedes decirle que no y decir cambiarte así de la noche a la mañana como si te hubiera dado una pedrada a la cabeza, ¿no? Ahora yo soy de Plasma, ahora soy de MacOS, ahora soy de Windows. No. Si yo soy de entornos GTK, eres de entornos GTK, y de entornos GTK te vas a morir. Hay gente que es de Plasma hasta la muerte y seguirá siendo de Plasma. Y yo mi respeto máximo es en ese aspecto Plasma, pero lo he intentado y ha sido mi escritorio primario unos meses. Pero al final siempre la cabra tira al monte. Entonces no descarto volver a ponerla, no descarto. Puedo manejar perfectamente Plasma. Y más ahora que lo sé configurar de manera correcta. Bueno, decía que a mí no me gusta
que los chicos de Genome, cómo han implementado que prácticamente no tienes ningún icono en el tray de las aplicaciones que corren en segundo plano. Y eso me ha dado mucho coraje, la verdad. Y aunque Genome para mí es un gran escritorio, al cual le llevo fiel muchísimos años, pues he decidido cambiarme simplemente por eso, por otro. Y entre Plasma, entre Cinnamon y entre XFCE, pues me he vendido Cinnamon con Debian Testing. Con Debian Testing estás, tienes Debian, que eso es indiscutible, Debian es Debian, y a ti te encontré en la calle. Y tienes APT y bueno, y tienes en la rama testing, que de por sí, aunque se llame testing, es bastante estable. Tienes prácticamente lo último, incluso más programas más a la última que en la propia Ubuntu última, 17.10, ¿no? Eso lo estoy notando aquí en Debian Testing, también en Debian. Y bueno, aquí veis que es una auténtica maravilla. Debian, quien conozca Debian, no hace falta que lo nombre mucho. Y bueno, pues tenemos en Debian lo que tenemos en Debian, ¿no? Repositorios inmensos, incalculable software dentro de sus repositorios. Si quieres usar simplemente lo libre, no agregues el non-free. Si quieres usar otros programas, pues agrégalo, etcétera, etcétera, etcétera. En Debian es muy difícil que tengas que usar un repositorio externo. Los hay, a ver, los hay. Los para un uso, digamos, doméstico como el mío, realmente no tienes que tirar fuera, ¿no?, de sus propios repositorios oficiales. El ejemplo simple es Screen Recorder, está en repositorios. Ejemplo, vamos a ver, ejemplo, Ardour 5.12, ojo al dato, Ardour 5.12 está en repositorios. Audacity es el último, 3.9, Audacity 2.1.3, que más de Adif, Cadence Live también su última versión, Mix en su última versión, OBS prácticamente en su última versión, y un sinfín de programas en más. Lo único que usa el Firefox ESR, el de soporte extendido. Se puede hacer perfectamente. Si quieres la numeración normal, la última, la puedes instalar en Debian de manera muy fácil. Google Chrome instalado desde la propia web de Google Chrome. Te agrega sus propios repositorios. El navegador Opera o Vivaldi, que me falta también instalarlo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues no sé, un sinfín de cosas, pues para que no nos falte nada, ¿no? Estamos siempre cubiertos en todos los sentidos. ¿Qué pasa con Cinnamon? Uy, la mesa vieja ya está crujiendo. Me he comprado de todo, micros, mesa de mezclas, tal y cual. Al final no me he comprado una mesa, pero no de mezcla, sino de la mesa de madera. Me hace falta. ¿Qué pasa con Cinnamon? Pues bueno, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. Para un uso, para un usuario normal y corriente como soy yo, realmente cualquier escritorio le valdría, ¿no? Para abrir una aplicación, para navegar por internet, para abrir cualquier cosa, cualquier entorno de escritorio, Genome, Plasma, XFCE, Cinnamon, digo esto por ser lo más conocido, Buji, pues de Solos te puede servir perfectamente. Luego ya va todo en gustos. Y ya pues los gustos, cada uno tenemos el nuestro, y los gustos pues van en colores también, ¿no? Yo me adapto muy fácilmente a cualquier entorno GTK, ¿no? Y son mis predilectos. Aquí lo único que le he hecho a Cinnamon es ponerle, por ejemplo, vamos a ver, lo único que le he hecho a Cinnamon es instalarle el tema Arc, que viene en repositorios también de Debian, y le he puesto el borde de ventana Arc. Los iconos Papyrus, que en su página web en GitHub tenéis las instrucciones para con una simple línea a la terminal instalarlos. Los controles, es decir, el borde, el tema GTK también Arc, y el escritorio en Arc Darker. Y con esto pues se ve bien, ¿no? Usando Arc y usando Papyrus, nada que ver con un Cinnamon Vanilla que te encuentras en los repositorios de Debian, horrible de aspecto, para mi gusto, habrá que le guste. Y nada más, pues todo, es decir, todo realmente fácil. Y
como estáis viendo la propia configuración de sistema de Cinnamon, tenéis para personalizarlo cualquier cosa, preferencias, accesibilidad, detalle de cuenta, escritorio, esquinas activas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo activa esta para irme aquí y con un simple clic a la izquierda, pues ya tengo todas mis ventanas abiertas, igual que ya tengo en MacOS, igual que tengo en Genome. Y bueno, todas las demás herramientas, pues perfectamente. No sé si está la música muy alta, parece que sí. Vamos a bajarla un poquito. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? He vuelto a la madre de Debian. Ya le dediqué en el 2012-2013, le dediqué un poema bastante que tuvo bastante aceptación. Y bueno, que al final volvemos a la fuente, ¿no? A la fuente de todas las distras de Debian y Exlacware, creo, fueron las dos que abrieron, ¿no? Abrieron el melón en el tema distros GNU/Linux. Por lo demás, pues bueno, ¿por qué me he ido por Debian? Por eso mismo, ¿no? Porque yo siempre llevo Debian conmigo, en mis pensamientos, en mi corazón. Y aunque no la use y no la he usado por periodos de tiempo, o sea, a lo mejor, ¿quién me dice que dentro de una semana no quite Debian Testing con Cinnamon y ponga otra? Puede ser. Pero mientras que la tenga, pues la voy a disfrutar. Y también reconozco que cuando inicio en este PC, inicio en Debian Testing para trabajar con Cinnamon y Antargo solamente para actualizar. ¿Por qué? Por el tema de que la gente de Genomes es muy tozuda. Y yo también soy tozudo, ¿no? Si no me das facilidades, pues me voy a otro sitio y punto. Que no quiere decir que odie Genome en absoluto, ¿no? Pero en este momento prefiero tener todos... Esto tan simple como tener todos los iconos aquí en el tray. Por esto tan simple me he ido de Genome. En el portátil tengo Linux Mint 18.2, que está ahí, no se quita. También la tengo con Cinnamon. Y ya está. Y de ping, que es totalmente distinto a todo esto y funciona de manera distinta. Y ahí también todos los iconos de las aplicaciones abiertas en segundo plano están en el propio tray de ping. Y nada más, simplemente contaros eso, que he vuelto a Debian, la rama testing, con escritorio Cinnamon. Dudé entre XFCE y Cinnamon, al final me decidí por Cinnamon. Porque es más completo, ¿no? Es GTK3 y es más completo que XFCE, ¿no? Bueno, no tenéis más que echar un vistazo a todas las opciones de configuración aquí que tenemos disponibles para Cinnamon. ¿Qué más? Pues nada, que actualmente me he quedado con Debian Testing, en este momento lo tengo. Tengo Antargo Genome en SDA1, en el Lenovo tengo Debian y Windows 10 en otro disco, y bueno, en la Mac Mini tengo Mac, y nada más, estas son mis distribuciones de momento. Huyo de Genome y bueno, me quedo aquí en Cinnamon, que se está bastante bien, se está bastante a gusto, y vamos a echar un ratito por aquí. Esto es una charlita, unas impresiones que quería, tenía ganas de contaros a todos vosotros. Así que bueno, y ya sabéis, si queréis probar Debian Testing va muy bien. Yo siempre instalo desde el DVD1 de Debian Testing. Podéis, bueno, ya que estamos aquí vamos a verlo. Debian.org, imágenes ISO de CD/DVD. ¿Dónde está CD-ROM? No. Descarga de imágenes con torrent. No. Descarga de imágenes live. No. Descarga CD. ¿Dónde está? Aquí. La primera. Imágenes CD/DVD usando HTTP. Y donde dice imágenes oficiales de CD/DVD de la distribución testing. Se generan semanalmente. Entro a AMD64. ISO DVD y siempre me bajo el DVD1. La imagen es del día 18 de este mes, se ocupa 3,7 GB. La 2 y la 3 no hace falta porque al tener internet, pues todos esos son programas que están disponibles en sus repositorios. Y desde esta imagen siempre instalo, ¿no? Como tenía Antargo en SDA1, a la hora final, al final de la instalación de la propia Debian, cuando pide instalar el group, le digo que no quiero el group, y simplemente luego, cuando hay que decirlo dos o tres veces porque te insiste,
en instalar el group. Y luego pues me salgo, inicio en Antergos y regenero el group de Antergos y ya me agrega a Debian Testing. Y si os formatea la partición de intercambio swap, aquí en SamurajHoggy tenéis la solución pues para volver a arreglarlo. Nada más, esto es todo. Mi nombre es Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, desde Debian Testing con Cinnamon. Podéis encontrarme en samurajhoggy.com, SamurajHoggy y SamurajHoggy Audios en Telegram, Jojo Fernández en Google Plus y YouTube, y facebook.com/SamurajHoggy. Nos vemos y felices o feliz Debian para todos.